al canal de YouTube, me calzo los cascos y os cuento. Tengo la cara reventada la mascarilla, ¿eh? Perdón por no estar viendo tus directos. Willy, tranquilo, loco. Tranquilo. Esto es una familia. Esto... de chill. Aquí no nos estresamos. Aquí somos gente relajada. No queremos problemas. Bueno, y como os decía, estamos en Zelda Breath of the Wild. Me estoy trujiendo unas cervezas, así que el capítulo de hoy puede ser un poco más random de lo normal. Mucho más de chill de lo que estoy acostumbrado. What? Que me apagues pantalla. Vale, el caso es que si recordáis, estábamos metidos en este fregado que había llegado volando con un teleport y hemos sacado este... este templo, ¿vale? Lo hemos sacado porque hemos, con flechas normales en el último capítulo, nos habíamos movido entre el fuego, ¿vale? Hemos andado surfeando la cresta de la ola. Tampoco hay que ponerse muy estresados. Bien, a lo que vamos. Quiero llegar aquí. Esto es un camino muy largo. Esa es la de las cuatro bestias divinas y tenemos otra. O sea, ya hemos enchufado una bestia... divina, y aquí tenemos otra bestia divina. Bien, ¿cuál es el camino que tenemos que hacer? ¿Cuál es el más corto? Yo creo que si me teleporto aquí, o sea, al inicio, al templo del tiempo. Oye, parece que todo lo hablo hoy con un poco de flow, ¿no? No sé qué está pasando. Lo que os decía, alimenta a un perro y no solo le caerás bien, sino que quizá te lleve una grata sorpresa. Yo todavía no he visto un perro en toda la partida. En todo lo que llevo en partida, yo no he visto un perro. Yo no he visto un perro. Oye, por cierto, mirad. La mascarilla, tío. O sea, unos granos. Bueno, esto, este no, este fue un golpetazo. Pero esto, tío, ¿esto qué es, tío? ¿Qué tengo? ¿18 años? ¿Cómo es la movida? Contádmelo. Explíquenme por qué tengo un granazo ahí. Bueno, me lo estruñí, ¿eh? Hice allí, hizo... Y lo reventé. Pero claro, me sale... ¿Sabéis qué pasa? Que me queda la goma de la mascarilla justo aquí, tío. Y me abrasa, tío. Y me abrasa. 8 putas horas, la mascarilla, el calor en el curro, etcétera. Bueno, ahí tenemos el templo del tiempo. ¿Vale? Andrés. Bienvenido a bordo, compañero. Vamos a ver. Ah, que el subnormal se está congelando. Espérate, Ricardo, que tiene frío. El mamerto este. Vale, equipamos. Hay que equipar la trenca. Casaca forrada, la equipamos, ya no hay frío. Ya no hay frío, ya está relajado el fulano. De chill. Esto da resistencia al fuego, nos da igual. Equipamos el pañuelo y nos lo vamos a poner fresco. Con esta vamos a poder... esa es la de caminar por tierra, vale, bien. Claro, la pregunta es, ¿vamos a ir a la nieve o...? Si no, iremos, ¿no? Quiero ir a la nieve. Yo creo que sí. No sé por qué el templo del tiempo está ahí. ¿En serio? O sea, no. Espera. Claro. Es que estaba enfocando mal el lugar. Vaya volcán en el careto. No, ya, tío. Me abrasó. Es que, pero flipa. Se me dolía, tío. Hice así. Y tampoco sale... No sale nada, tío. No me... Pero me hice más daño yo con las uñas que... que lo que era, tío. La armé. Armástela. Me estoy tirando aquí a Pernambuco de easy. Hay bastantes calaveras ahí. Y el camino va a ser este. Va a ser el bueno. Yo no sé si lo estoy haciendo bien. No sé si quiero salir por aquí, tío. Me he tirado por aquí y a lo mejor me sobreviene la muerte. ¿Quién sabe, verdad? Vale. Vamos a meternos ahí arriba. Vamos a ver qué tipo de gente hay aquí y cómo se las gastan. Ah, espérate. ¿Que le quieres enchufar con una antorcha, dices? Nice. Oye, ¿aquí por qué lo veo esto tan brilloso? Tomar por culo el cofre. Espérate, que me enchufa esto. ¡Fuera! ¿Pero quién es el mongolo este? Nah, estos son escudos pocos. Estos no tienen nada de nivel, ¿eh? ¡Ey! Fruta electro asada. Asada, esta fruta electro del desierto de Gerudo intensifica aún más su contradictorio sabor agridulce. Vale, pero aquí tiene que hacer calor, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Flechas de hielo. Nice.
Bastante nice. No obstante, yo esto... ¿No lo veis demasiado brilloso, tíos? Yo sí, ¿eh? Sí, sí, toca el cuerno. Mira, 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 mira. Mira cómo te reviento, amigo. Ojo, que esta espada está guapa, ¿eh? Fruta de electro, ciertos cactus del desierto, bla, 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 bla. Coco, os veo un coco, loco. Un coco loco. ¿Sabes? Dice que hay un templo por aquí. Y tiene que haber una torre, ¿eh? Así que tendremos que tirar hacia la torre. Yo allí veo unas piedras muy frescas y ahí arriba veo algo. Así que me voy a subir ahí, ¿eh? ¿Qué es esto? Un escudo oxidado, va. Aquí no hay nada, aquí no hay nada. Tampoco quería yo joder la espada así rompiendo, ¿sabes? No, no. Claro, es que cogí la bomba que es una bola. Oye, tíos, yo esto lo veo muy brilloso, ¿eh? Lo veo muy brillante, tío, por alguna razón. ¿Se ha tocado algo aquí o qué? Y el problema es que la Switch no la puedo... ¿Sabes? Para quitarle el brillo... Bueno, la ha reventado, ¿eh? La he quitado de... Es que para quitarle el brillo tengo que venir aquí... espérate. Brillo de pantalla... Lo voy a bajar un poquito más, ¿eh? A ver si así lo veis mejor. Espérate que darme... ¡Ay! ¡Ay! Debería estar dando señal ya. Brillo de pantalla, nada, lo que dice... ¿Ves? Ahí no se puede regular. Bueno, 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 bueno. Vale, ahora mejor, ¿eh? Ahora ya tiene otra traza esto, ¿eh? Bueno... No, así se ve raro, ¿eh? Esto es porque es el desierto, creo, ¿eh? Es porque es el... creo que es porque es el desierto, simple y llanamente. Pues no me gusta, ¿eh? Vale, he roto esta... ¿What? Ahí nada. Hay que mover estas piedras, ¿no? Tiene pinta de que sí, pero... No se van a poder mover con eso. Va a haber que ir moviéndolas con esta mierda. Ha sonado algo, ¿eh? Como rollo... Sí, sí, hicístelo, ¡míralo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Un topacio. Pa un puto topacio me estás metiendo a mí este fregado. Pa un topacio, loco. Estamos locos, primo. Esto tiene unas flores raras aquí, no puedo empujarlo. Que decía yo, voy a echar la partida hoy para ir rápido hacia el lugar y no perder el tiempo. Mira dónde está la torre, tío. Tengo que subir allí. Claro, a todo esto, el caballo en la M. ¿Dónde está el caballo? No se sabe. Lo dejé perdidísimo en Pernambuco, loco. Espérate. ¿No? La exploté desde aquí. Vale, era lo único que quería, explotar eso. Vale, aquí pita un santuario. Supongo que tendré que subirme. Lo de saltar escalando es la de Dios, ¿eh? No me acaba a mí de convencer. No me acaba de convencer lo que gasta, ¿sabes? El santuario que pita es aquel, puede ser, ¿eh? Yo supongo que es aquel el santuario que pita. Estos me los hago yo de easy, ¿eh?
Hola, buenos días. ¡Fuera! Mira, mira, mira. ¡Fuera, hombre! ¡Venís aquí a vacilar! ¡Aquí, go! Esa parada, poco se habla de esa parada, ¿eh? Bueno, y de que me ha curado el otro, porque yo sabía que tenía el elefante, ¿eh? ¡Fuera, hombre! ¡Fuera de aquí! ¡Me cago en la vida de vuestra madre! Ya está. He dicho vida en lugar de... ¿Eh? Vamos a intentar ser un poco family friendly, ¿no? No sé cómo lo veis. Me los acabo de hacer a todos así. Son las cervezas, loco. Flechitas de madera. Buenas flechitas. Lanzamoblin. Estos son todos unos pringados, ¿eh? Vamos a recoger cosas. Vale. No me caben más armas en la alforja. Abrimos ahí, venga. Escudo de caballero. Bueno, bien, es un buen escudo, ¿eh? ¿Qué escudos de caca tengo yo aquí metidos? A ver. Por ejemplo, el escudo es de 40. Mira, este escudo lo descartamos. Trincamos este. Bastante nice. Venga, ya déjate de hostias. Venga, que me quiero acabar el puto juego ya. Vámonos. Ey, el mandol de fuego se me va a romper. Ey, 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 ey. ¿Esto qué es? Escudo boco de dragón. Bueno, no es malo, ¿eh? ¿Qué escudo llevo ahora mismo? Este, que lo puedo tirar. Está guapo, pero lo puedo descartar ya. Este lo puedo descartar. Y este lo puedo descartar, ¿eh? Y pillo escudo boco de dragón. Son dos iguales. Me los llevo. Son iguales, así que... Venga, perfecto. Ya me los hice, ¿no? Pues venga. A otra cosa. Vamos a ir al templo ese. Ya que estoy... A ver si no es muy difícil de hacer. Venga, tío, escala. A mí esto de que al saltar se canse más, tío. Oye, ojo, lobos, ¿eh? Comida, ¿no? Comida cocinada, ¿no? Hombre. Santuario de Injo. Fucking go. Es poco habladores hoy, ¿eh? Eso rápido. A ver, déjame ver si el chat currula. Sí, ¿no? Parece bastante nice. Vale, vamos a tirar para adentro. A ver qué pasa. Tú cansado, ¿no? Yo he reventado también, ¿eh? Se lo estaba diciendo a Chris ahora, digo, uff, voy a aprender directo porque me debo a mi gente, pero estoy en la M, en la putísima M, de verdad. ¡Oh! Un sueño que tengo. Dormí, y es que llevo, con lo de que el perro se ha puesto malo y tal, llevo como 4 días sin dormir lo que necesito, tío. Mi nombre es Injo, como habéis osado entrar, os impondré, bla, bla, mucho texto, Injo, eres muy pesado, déjanos vivir, déjanos disfrutar de lo que es la vida, ¿no? Digo yo. Vale, temas importantes aquí. Los temas importantes aquí son los que están detrás de la piel. Na, 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 na. Esta mierda, ¿cómo se mueve? Le zampamos bomba, no va a servir, ¿eh? Bomba no sirve. Uso de esto no sirve. Imán no sirve. O sea, imán no sirve. Esto no sirve. Creo que tengo que... No. Ingeniería absoluta, ¿quieres decir? Dime tú, ¿qué streamer se saca eso en la primera? Dímelo.
Yo de puta chiripa. Podéis chequear, en otros streamers del juego. Ey, Ricardo, espérate. Oh, qué puto. Y sí, nada, dejaos que se os lleve la cinta, ¿no? ¿Dónde van? Ya, y si me quedo sin flechas, ¿qué pasa? Claro, la pregunta es esa, si me quedo sin flechas. ¡Jejeje! ¡Pringao! ¡Eres un pringao! La buena técnica, ¿eh? Bueno, a ver, cuidado aquí, ¿eh? Que esto ya empieza... ¡Hostia! La cojo. ¿Dónde hay que dejar? ¿Hay un cofre? Vale, vale, espérate, espérate. ¡Chao! Aquí es que la armé. Venga, tira esto para acá. Vale, tengo que esperar a que pase una piedra de estas. Claro, el rayo viene, sale de allí. Vale, vale, vale. El rayo sale de allí. Entonces, ¿por qué no cojo primero ese cofre que es de hierro? Claro, Rick. Espérate. Ese cofre es de hierro, ¿vale? Así que voy a esperar a que salga y me lo voy a chupar. Hombre. No me gustaría caerme por un fallo, ¿eh? No, verás. Lo voy a dejar ahí para vosotros. Lo voy a dejar ahí para vosotros. Ópalo. Pam, pam, ópalo, tío. Tete los palos en el orto. Claro. A ver. Estas piedras me valen, ¿eh? Vamos a ir a su paso. A paso. Muy bien. Vale, no sé por qué me he parado ahí. Ah, porque hay un tema. Que esta es... Espérate, si no... Claro, espérate. No, claro, hay un tema. Esta no me deja pasar. Esa no me deja pasar. Y esa de ahí no puedo llegar. Y saltar ahí tampoco puedo, ¿no? Vale, tengo una duda. Desde aquí allí no llego. Vale, allí no llego. ¿Esto qué me hace? ¿Muchísima pupa o qué? No, ¿y si la lanzo? Espérate. ¿Y si la lanzo? ¿Qué va? Tengo... Espérate, espérate, espérate. Creo que ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que parar esta. Vale, tengo que parar esta. Trincar esto. Parar esta cinta. Venir aquí. Venir aquí. Lanzar esta. Agacharme. Pasar agachado. Y recoger esta. Y ahora quedarme aquí. Espera que venga una piedra. Ingeniería absoluta, ¿eh? Quieres decir, ¿no? Bueno... No. Otra cosa no. Seré más malo que su puta madre haciendo parries. Pero inteligencia para esto, vamos bien. Luego otro día con algo más simple, no me voy a enterar de la misa a la media. Pero vamos, GG. Ahora parries, parries no te hago ni uno. Puzzles, los que quieras. Parries, cero. Cero. En grupos, bla bla, mucho texto. Venga, sácame de aquí. Nos lo hemos chupado este templo, ¿eh? Pero vaya. Pero vaya.
Tengo tres símbolos de valía, uno más y podemos aumentar un corazón, ¿eh? Aunque no sé si quiero corazones, si quiero resistencia. Yo creo que la resistencia doble ya, duplicar la resistencia estaría guay, ¿eh? No sé. Sácame de aquí, por Dios. La cerveza esta está buenísima, ¿eh? Estrella Galicia, me flipa. Vale. Joder, estamos en el culo del mundo. Voy a tener que subir a esa torre. Joder, Ricardo Manuel, ¿pero dónde estamos? Vale, creo que tengo que ir por allí. Vale, podemos hacerlo, ¿eh? Es decir, puedo subir por ahí, ir por la loma de la montaña, pero tranquilísimamente, ¿eh? Sin problema ninguno. Para allá no es lo que hay, lo veremos ahora. Vamos a escalar esta. A ver, también te digo, tener un caballo aquí me podría haber solucionado bastantes problemas, ¿eh? Bastantes problemas, mira, más lobos. Y vais a venir aquí a vacilarme, vaya. Toma, agárrame esta, amigo. No, verás. Mira, mira aquí él cómo se caga. Te cagaste, ¿eh? Putísima madre. Espera, voy a ir a por la flecha. Creo que la perdí para siempre. Ah, no, no, no. La recuperé, la recuperé. O sea, vacilarme. Ah, la flecha esta no llega ni mierda, loco. Eso es un baobab, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, pues nada, mira, me subo por esta. Poder ir a caballo y ahorrar tiempo. Maybe. Maybe sí. Quizás sí. Lo he hecho. Ey, 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 ojo, ¿qué es eso? Murciélagos COVID o... Eran gaviotos, ¿eh? Ah, mira, estoy en un... Estoy en una movida de estas, vale, vale. Soy el hombre hoja. Helicóptero. 1906 siempre, ya, Borja, tío, bro, que tengo aquí Estrella Galicia, mi loco. Estrella Galicia normal, no la 1906. La 1906 es la Estrella Galicia de reserva, ¿no? De selección, ¿no? Oye, otra. No, Alhambra. La 1906 es la Estrella Galicia, ¿no? Yo creo que sí, no lo tengo claro, ¿eh? A ver, os voy a contar una vaina. Yo quiero ir allí. Entonces, claro, tengo que ir por este tinglao. Todo eso por allí, subir por esta. Allí no sé qué mierda hay. Y la torre está allí. Y quiero ir a esa torre. Así que... No creo que esto sirva. Porque tengo muy poca resistencia. Pero bueno, quizás pueda hacer algo. Quizá pueda hacer algo, no lo sé. Y lo que va a hacer es matarme, ya verás. Joder. Este pedazo de salto que acabo... Yo soy de ámbar. Hombre, la ámbar yo no la bebí mucho, ¿eh? La ámbar, hostia, a mí no me suena, loco. Creo que no voy a llegar, creo que voy a hacer otra mejor. Otra mejor que este, de portarme aquí. ¡Hasta luego! ¿Está ahí? Y se pira el fulano. Tiene sentido esto que voy a hacer. Ya veréis. ¿Veis que está allí la torre y allí toda esta vaina? Bueno, pues nosotros vamos a ir por aquí. En plan, colegio total. ¡Ja!
Y nos vamos a tirar por esta. Podría haber algún secreto por aquí, también te lo digo, pero no parece que haya ninguno, tío. Así que voy a ir aquí. Ahí adelante. Ah, quiero subir a la torrona aquella de allí, tío. ¿Qué es eso? Un molinillo aquí de viento. ¿Por qué hay un molinillo de viento aquí? Hola, what? Ups. Espérate, porque a lo mejor estoy haciendo el candado. Nada, va a haber que darles con flechas, tío. A ver, bueno, vale. 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 Uf. Rayadísima, ¿eh? 15 flechas. Me vale las de hielo, ¿eh? Vale, si eso apunto, ¿qué? ¿Qué os parece? Buena. Joder. Macho, a ver, hay una técnica que me sirve. ¿Qué es? Espérate a que pase por delante y cuando vaya a pasar por delante la sueltas. ¿Pero por qué la suelto muchísimo antes? ¿Yo que estoy borracho? A lo mejor sí, ¿eh? Vale, ese está. Joder, macho, demasiado lento. Estoy gastando las flechas de hielo para esta mierda, que seguro que es una puta hoja de esas. Vale. Para una hoja. 70 flechas para una hoja. Oh, no, me has pillado. Venga, tengo 5 o 6. Hostia, tío, tengo que pillar al mamerto ese de las maracas, eh. Que ya no sé dónde anda el fulano, loco. ¿Cómo se llama? Orlor. No me acuerdo cómo se llama. ¿Obab? No sé cómo se llamaba. Obab, ¿no? Mira, ahí hay otra mierda coloja ahí, loco. Claro, ¿pero qué? No, pues nada, ¿eh? Esta la trinco yo fácil. ¿Lo hago desde aquí? No, mateme, ¿eh? A ver. Ah, son los caracoles. Vamos, esto tiene una pinta de caracol que lo flipas. Venga. ¡Otro! Una pila de ellos ya. Venga, semilla Koloch, venga, vale, vale. Hasta luego. Buenísima, ¿eh? ¿Qué tienes abajo, mongol? Si sabe que hay uno más patoso que él, revienta, le sale, le da un ictus. ¡Le da un ictus! Vamos a coger unas setas, anda. Agarra las setas estas mortíferas de la pared. Venga. Estoy de mala hostia, oye. Estoy estresado del trabajo, tengo una mala hostia que me lleva al demonio. Pero bueno, es lo que hay. Venga, a ver, nos tiramos, ¿eh? A ver, le he dado. Escúchame, le he dado a abrir la parabela, ¿eh? No, ahora no me subo ahí en la puta vida, ya verás.
No me subo ahí en la puta vida, ya lo verás. Tan fácil como eso era. Era tan fácil como eso, loco. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? En el puto culo del mundo. ¿Qué hago aquí, loco? ¿Qué cojones estamos...? Mira qué babada. Me he babado. Ya, es que ya no sé qué voy a hacer. ¿Qué hago aquí, tío? Aquí arriba, tío. Me cago en mi madre. Me cago en la puta. En el culo del mundo, aquí, un puto acantilado, unos maderos, tío. Buscando flores. ¿Qué es esto? El puto Zelda. ¿Cómo acabé aquí? Por favor, que alguien me lo explique. Oye, qué mítico, cuando estás hablando con alguien y te babas, Es como decir, madre mía, es que eres un normal, amigo. Tienes las neuronas justas para pasar el día sin cagarte encima, cabrón. Madre mía. Una vez, no sé cuándo fue, tío. ¡Ah! Con unos jefes. Habían venido, trabajaba yo en la otra instalación, en galvanizado, antes de estar en la acería. Y había uno que era un pelotillas así, y vinieron unos jefes, y estaba hablando con ellos y se babó. Y digo, madre mía, mira. Hasta luego. Nah, murió bastante sad, O sea, una muerte bastante triste, te lo voy a decir. Para que lo sepas, vaya. Tu muerte ha sido muy cómica. Venga, tío, hay allí una mierda de esas. Me voy. También te digo, ¿por qué brilla tantísimo, tío? Vaya el desierto, ¿no? Hay gaviotos. Vale, a ver. Lo que es la torre. Oye, da igual que le bajes el brillo a esto, El desierto brilla la de su madre. Una trufa. Una puta trufa ahí en medio del monte, tío. ¿Llego saltando? No. Tengo que comerme la escalada, Vale. Allí veo otro globo de esos, La torre debe estar ahí encima, si no me equivoco. Joder. A ver si le han gatillo, Creo que viene, Bueno, mira cómo lo ha reventado. Centro de fuego. Para lanzar bombitas de fuego, amigo. Oye. Me voy a subir ahí y le voy a enchufar una flecha a esa mierda. Y ya está, ¿no? Es que además tengo que subir, porque quiero subir ahí, que es matar dos pájaros de un tiro. Me daba igual subir por este lado que subir por otro. Oye, qué guapo cuando las montañas se dejan escalar, sin matarte, Vale. Se me rompió el arco. Se me rompió el arco. Se me rompió el arco. Voy a usar este. ¡Pim, pim, pim, pim! Escondidísimo, El nenúfar volador, Tengo 7 ya. 8. Vale, subida es por aquí.
me quiero matar. Ahí. Esta es grande, ¿eh? Esta es grande. Vamos a tirar para arriba despacio. Sí, creo que hacia la mitad. Habremos gastado la mitad de la energía. Aquí igual podíamos descansar, ¿eh? Pero voy a tirar para arriba. Creo que llego. Llego de sobra. Seguro que había un camino por el que se llega muchísimo. Muchísimo, muchísimo primero. Muchísimo primero. Pero no lo tengo claro, ¿eh? Vale, ahí está la buena torre. Esto es una piedra. Mi buena rupia, ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿A tirar piedras desde el puente? A tirar piedras desde el puente, loco. Ahí hay como un agente o algo, ¿no? ¡Adiós! Vale. Otra rupia aquí debajo. Puede ser muy fresco esto. Maravilloso. No. Esto sí. Coco. No, no, las piedras. Estas las voy a romper, pero todas, vaya. Sandía gélida asada. Si es gélida, ¿cómo puede estar asada? Bastante feliz, ¿eh? Bastante feliz este lugar, ¿eh? Una frambuesa. Esto tiene pinta de matar mucho, ¿eh? Esto no debe ser agua, ¿eh? Nah, a ver, creo que me voy a mojar los piececitos. Vale. Eso se hunde, ¿eh? Se hunde mucho, ¿eh? Ah, pero no se hunde tanto, ¿eh? Nah, no se hunde tanto, loco. No se hunde tanto, ya te lo digo yo. Vale, se ha recargado el elefante. Cosa que me alegra muchísimo. Vamos a sacar estas cajitas de aquí del lodazal. Porque tienen cosas dentro. Entonces, a ver. No llego, tío. Anda, hay un cofre ahí, ¿eh? Hola, buenos días. ¿Vendéis algo o cómo yo lo vuestro? A ver. Ah, que me has tirado una piedra, dices. Espérate, amigo, sujétame esta. Quiero decir, vale, ahí lo tenemos. Vale.
brea. A la brea. A la brea, ¿eh? Ya te lo digo yo. Me voy a quitar las gafas, tío. Estoy reventado desde los ojos y los colores hoy me están abrasando. Vale. Es que lo escuché, ¿eh? Ahí sa... No sé, los escuché ahí. ¿Aquí me hundiré o qué? ¡No, puto! ¿Para qué saltas? ¿Para qué saltas? ¿Para qué saltas? Mierda, luna de mierda, ¿eh? Garrote móvil punzante, este es guapo. La 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 la. Yo paso por ahí porque más que nada está el cofre también, ¿no? Vale, ¿eso qué? Esa es buena. Puta madre, no llegó. No llegó el desgraciado. ¿Qué pasa, el desgraciado? No, 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 no. Pero bueno. Es que se me hunde la plataforma, loco. A ver. Ponlo ahí. A buen recaudo. Ponlo ahí. Es triste mi vida, ¿eh? Ahí, venga. Juega. No pasa nada, porque hay. No pasa nada. Hay corazones todavía ahí para afogarse un poco. Flechas bomba. Para esta mierda me la estoy jugando yo, el cuello. Pago su putísima vida. Vale. Es la luna de mierda esa, ¿eh? Venga, no me cuentes otra vez tu vida, tío. Se van a restaurar todos los enemigos. Ya lo sabemos, se restauran cada X tiempo. Ya está. Es para que no te quedes sin armas, tío. Un cojón, llegar aquí, ¿eh? Ah, esa es la buena. Que hay que llegar ahí arriba. Espera, espera. Espera, espera, que esa es otra. O sea, que me estás diciendo que podría haber tumbado esas piedras y haber ido por ellas, ¿no? Podría haber hecho esa, vale, vale, vale. No, no la hice, no la hice. La podía haber hecho, ¿eh? Pero bueno, aquí solucionamos las cosas de otra manera. Muriendo. No sé si llegaré ahí arriba, ¿eh? Yo creo que me voy a cansar, tío. ¿Qué quieres que te diga? Creo que me canso, ¿eh? No, no lo sé. Iron Dude. Iron Dude. ¿Qué pasa, mi loco? Bienvenido. Creo que la voy a palmar, pero muy duro ahí arriba, ¿eh? Me quedo sin cerveza. Igual me caliento y me voy a poner una strawberry, ¿eh? Que tengo ahí, ¿eh? La la la. La la la. ¿Cómo le baila la vida? Me baila. Me baila.
trabajando toda la puta tarde. Son las 12 de la noche. He llegado a casa, bueno, las 12, la 1 menos 20. He llegado a casa de trabajar a las 11. He cenado fresco y digo, vamos a darle un poquito al Zelda, que me lo estoy pasando y haciendo serie para el canal y tal. Y pues de relax, de chill. Bastante cargado de cerveza hoy, la verdad. No suelo beber, ¿eh? Pero hay veces que te tomas una cerveza y una te apetece otra y otra y otra. Y así nos va. Venga, nada, esta llegamos ya. Venga, arriba. Estamos en la cresta de la ola. ¿Y a vos qué? Iron Dude dice, uff, man, no se exija mucho. Nada, el trabajo, tío. Trabajo, los estreses de la vida. De la Seika verificada. Ya verás cómo acabas con la cerveza. Vale, hemos desbloqueado la mierda esta. Y sí que me voy a ir a por una strawberry. Me voy a ir a por una strawberry, cracks. Vengo ahora, ¿eh? Obteniendo información del entorno, nos va a dar ahí toda la vaina. Ahora vengo, ¿eh? Un poquito de strawberry. Es sidra, no, a ver. En realidad es sidra, Iron Dude, gracias por ese follow, mi loco. Estimado, le dejo un follow, un placer haberle conocido. Espero pasarme más seguido por acá. Sorry, lo corto, bueno. Esta es tu familia, amigo, espero que me estés escuchando, que no te hayas ido todavía. Blackberry Cedar. Esto. Esta vaina, locos. Esta vaina. ¿Enfoca la cámara o no enfoca, loco? Bien, joder. Me da no sé qué tener este. Parezco un yonki de esos jamarosos de. Joder, se me va la olla. De estos que se meten carrack. Vámonos. Anda. Puta madre, qué bueno está esto. Me lleva. Esto y todo veneno. Vale, hemos descubierto esta zona. Está actualizado el mapa. Y tenemos que ir a un poblado ahí en medio del desierto, loco. Así que... Santuario de Injo, esto es lo que hicimos antes. El desierto de Gerudo. Vale, dunas de Turmalina, Plas... Claro, el camino era haberse venido por aquí. Bordear costa, pero yo me he venido a la torre. ¿Por qué? Porque soy así de gallo. Porque soy así de gallo. Mirad, ¿veis el castillo de Ganon? Ya tengo las dos bestias enfocando allí. Necesito la tercera bestia. Entonces, claro, ¿el camino cuál es? Mira, ahí está, el desierto de Gerudo. ¿Llegaré allí? No llego ni de coña. Mirad la bestia, ¿la veis? Ahí está. Ahí a mano izquierda. Levantando polvareda. Bastantes ruinas y todo eso me la bufan. Bastantes ruinas. Mira, ya hay un templo, voy a trincarlo ya de la que voy, Yo creo que sí. Ay, aquí abajo hay otro. Ah, hay una posta ahí. Espérate, vamos a recuperar al señor mierda. No, al señor mierda no, a Ricardo, Ey, cuidado. ¿Qué es eso? Electricidades, no. Pájaros eléctricos pasando. Bastante mierda aquí,
Ah, que vienes a por mí, dices. Ah, se van corriendo, se cagan. Un lizalfos eléctrico me he chupado. Venga, va, a cuenta. Mirando a ver qué puede haber por ahí que me interese, pero tampoco te creas tú que hay gran cosa, ¿eh? Meter ahí con todo el equipo, ¿eh? Esto que es un diamante. No sé qué material es ese, tío. Pero le voy a enchufar, ¿eh? Un palo. Pedernal, alita. Bien. Bueno. Alitas, bueno. La mierda más absoluta. Vale, ahí hay guardianes. Sudamos de ellos. Vamos a entrar a este templo, que es un santuario de Heik. Vamos a ver qué nos encontramos en este santuario. Espero que no sea muy, muy largo, ¿no? La verdad no me apetece ahora. Uroboros Snake. Hola, soy un hater de este juego. Pues venga a hatearlo conmigo. Una putísima mierda de juego pinchado en un palo, mi loco. Va por ti. Cervezón, ¿eh? Bueno, esto sí, de la cerveza ya llevo dos. ¿Qué hago? Es un normal hago, porque el puto Link este que es retardado perdido. Escalar montañas con el mamón. ¿Qué voy a hacer? Está como un burro. A ver qué es esto ahora. Mi nombre es Heik. Como mucho texto, Heik. Vale, a ver, cogemos la mierda esta. ¿Qué es esto? Para enchufársela por el culo a uno aquí. Venga, a ver. Porque vamos, esto es un ojete, pero en toda regla. Un ojete mecánico. Listo, ¿vale? Hostia, súper difícil el puzzle. Espera, llamar a Einstein. Llamar a Einstein, que no lo hemos pasado esto. Que no podemos pasarlo. Que esto es, esto tiene un level de inteligencia. Uf, exquisito. Y ahora me quedo atascado aquí para siempre, ¿eh? A ver, mira, ven. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pum! ¡Ahí ya! A ver, ¿cómo vamos a hacer esta vaina? ¿Veis lo que os digo que me pasa con el mando, eh? Que se ruca. No sé qué estoy intentando hacer, ¿eh? También te lo digo. Quizá una flecha corte la soga. Sí, yo contaba con algo así, pero... O un boomerang, pero no me parece que las sogas se corten, ¿eh? Quiero decir... No me parece que las sogas se corten, ¿eh? O
¡Se cortan, se cortan! ¡Se cortan! Bueno, joder, tío, no voy a hacer más tunes hoy, ¿eh? Botafumeiro. Cuando diga botafumeilo en chino, tendrás un orgasmo. Robocop. ¡Botafumeilo! ¡Ah! ¿No visteis eso? Parece un yonki con este grano que me salió aquí, tío, de verdad. Madre mía. Vale. Venga, buena esa. Además no voy a coger el cofre este, que es free, ¿no? Hostia, jojo. Una llave que te permite abrir puertas en los santuarios. Tenemos llave. Por eso es free el cofre, porque sin llave no hay avance. Me voy a tirar aquí, así como diciendo, a ver qué hay. Vale. Sí, vamos, lo que hay es venir y abrir. H2O, H2O, jaja. Agua, 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 ah, como de... vale, vale. Me corto, me corto. Vale, vale, vale. Perdón. Pero era del eulogio, tienes que verlo, ¿eh? Robocop. A ver, voy a comer algo, ¿vale? ¿Os parece? Tengo carne aquí cocinada de jabalí. Venga, ahí estamos. Hola, buenos días. Madre y esto, niño. No sé este puzzle, tengo que pensar. ¿What? Sí, what, sí, what, ¿por qué me dio? Hostia, me di a mí mismo, yo que soy un mongolín. Sí, a ver, muy probablemente lo sea, ¿eh? No sé cómo, pero me di corriente a mí mismo, loco. Ah, que se cae pa' ahí. Casi igualó. Ahí no. Vale, ¿y ahora? ¿Qué gano yo con esto? Nada, es una pregunta interesante. ¿Cuál es el motivo de yo estar aquí? Tírame el cofre de mano, ¿eh? Así como que no quiere la cosa, dame el cofre. Daga de Gerud, a ver. La mierda, pinche un palo me estás dando. Vale, ¿cuál es el tema con esto? Que si tiene... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
Las roscas estaban girando, ¿no? Antes, ¿no? ¿No ves que esta no tiene corriente? Ah, ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que pasar la corriente a esta. Me ha quedado fácil, ¿eh? No, no. Como no me paré a pensar. ¿Cuántos links ves? Veo un par de links. Lo hemos hecho, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Está fresco, mi pana. Venga, mucho texto, maestro Yoda. Nos piramos de aquí. Tip, 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 tip. Venga, suéltame la vida. Suéltame la vida. Suéltame la vida. Tengo bastante. Tengo cuatro ya, ¿eh? Me puedo enchufar un chute de corazón o de energía, ¿eh? No sé de qué va a ser. A ver, yo juraría que por aquí había una posta, ¿eh? Que lo hemos visto. Mírala, mírala. Hola, buenos días. Yo me presento a los sitios así. ¿Este siempre está aquí o qué? ¿Estarán bien? Secundaria. Oye, ¿no habrás visto a mis amigos? No, no. Ya sabes, Benil, Olin, Celis y Palt. Uf, no sé. Viajábamos todos en pandilla, pero en el sendero de la meseta de Kogukot nos asaltaron unos monstruos. Me dieron tal susto que empecé a correr y no paraste de llegar aquí. Luego, cuando me giré para asegurar que tú estuvieses, no había nadie. Estaba solo. Creo que los monstruos no. ¿Qué va? Seguro que están todos bien. Sí, fijo. Por eso estoy aquí esperando, ¿sabes? Si te los encuentras por el camino, diréis que sigo aquí, ¿vale? Bueno. Los desaparecidos. ¿Qué es esto? ¡Oh, coño, un perro! ¡Hola, perrito! ¡Hola, perrito! El perro ya no es mi amigo. Le voy a dar comida. A ver qué pasa, ¿vale? ¿Qué le podemos dar al perro? Carne poodles, ¿no? O sea, carne suelta, ¿no? Es para el perrito. ¿No? No sé cómo se gestiona el perro aquí, ¿eh? Ah, se ha soltado el perro ahí, ¿eh? Mira, mira, mira. Se ha hecho mi amigo. Se ha hecho mi amigo, güey. Menudo filetón, ¿eh? Pues te lo quito. No sé, ha sido... No es suficiente. ¿Y este? Joven. No llevarás una seuta rauda. Y encima, por casualidad. ¿Y eso por qué? Estoy cansado, ¿sabes? Cansado de poder moverme solo a esta velocidad tan aburrida. No tenía más que 5 años cuando le eché el guante a una seta rauda por primera vez. Este le da las setas, ¿eh? Este fulano le da las setas. Yo no digo nada. Gracias a eso era el mejor jugando a pillar. Pero desde aquellos ya han pasado 55 años. El caso es que a día de hoy la seta rauda sigue siendo mi comida favorita con diferencia. Pero por muchas que coma, ya soy demasiado viejo para ir a recoger más en estos acantilados en los que creces. Por eso... ¿Me cuentas? Nada menos que un diamante por 55 setas raudas. Hostia, Matt. Si te interesa hacer algún trato conmigo, son 55 setas raudas. Venga, hasta luego. Si pillo diamante yo donde sea, vaya. Vamos. Acabo hasta la altura 15 y ya está. ¿Qué puedo hacer por ti? Sacar un caballo. A Ricardo. Sí, a Ricardo. Tráeme a Ricardo, please.
Si vas cabalgando por un camino, tu montura lo seguirá de forma automática. Vale. Hola, Ricardo. Te echaba de menos. Vale. Pues vamos a ir hacia el poblado aquel, ¿eh? Hace demasiado calor. Si no le pones remedio, empezarás a perder energía. A lo mejor el caballo no quiere ir porque hace calor, ¿eh? O es un normal. ¡Se ha enganchado! No sea tan desgraciado de que no puede venir por aquí el caballo. What the fuck? ¿Qué cojones estás haciendo, Ricardo? Ah, o sea que no puedo cruzar el desierto en caballo, ¿o qué? El caballo... No, el caballo no viene. Caballo dice que... Que para su puta madre el calor que hace. Pero la pregunta es... con lo guapo que podría estar que el caballo cruzar el desierto en caballo. Sandía gélida. Un par de sandías aquí, ¿eh? A robar en el melonar, amigo. Vamos, ni un mensaje. Decir, a ver, Ricardo se moriría en el desierto. Yo que sé, algo de eso, ¿no? No, mira, mira. ¿Ves? Pared. Pero qué feo queda, ¿no? En vez de poner... Yo qué sé, no sé. Queda muy feo, tío. Muy feo, ¿eh? Eso no me ha gustado, tío. Qué raro para un juego de Nintendo que le pase eso, ¿eh? ¿No? ¿Nos parece como muy evidente que teniendo una posta al lado vas a, cuando llegas vas a sacar el caballo? ¿No os parece? ¿O...? ¿O es crítica mía porque soy un desgraciado y lo critico todo? No creo, ¿no? Ah, que me has pillado. He perdido el boomerang. No me jodas, loco. El boomerang mola, ¿eh? Ah, que me enchufaste, ¿eh? Me enchufó con un arco, dices. Menos mal que tenía el elefante, ¿eh? Si no, yo lo hubiera palmado. ¡Ja, ja! Le di por detrás. O sea, le dio el boomerang, no yo, ¿eh? Arco de caballo, claro, tengo un arco de caballero. Semejante hostia me la pegó por algo, claro.
Bueno, ahí está la bestia aquella. ¡Ojo! What's happening? Se me ha ido el mapa, ¿eh? ¿Lo estáis viendo? Patas, ¿eh? Parecen gelatinas. Me cago en mi madre. No había un bicho más raro que poneros. De mi madre, y es un camello. Y un camello, tío. ¿Quién joroba? El camello metálico, Ning. El camello metálico. Andrés, el camello, sí, el camello, el camello. El camello de la droga. Bueno, pues nada, ¿esto qué? Ah, vale, ya. O sea, solo era para ponerme aquí que... Otro día más. Hola, buenos días, señora. Sabozaba. ¿Te encuentras en el bazar Seiken? Está de camino a Ciudad Gerudo. Así que solemos recibir a muchos viajeros que paran aquí a reponer fuerzas. En todo caso, los Shock tienen prohibida la entrada a Ciudadela. Sí que no podrás proseguir tu viaje. Aunque pudiese esa bestia divina, no para de provocar tormentas de arena. Ir a la ciudadela Gerudo no es la mejor idea ahora mismo. ¿Qué ciudadela? La ciudadela Gerudo se encuentra al suroeste de aquí. No encontrarás un poblado más grande en esta zona. Además, es de sobra conocida por sus comercios y por su animada vida. Siempre pasa algo en la ciudadela, sea la hora que sea. De todas formas, la ley Gerudo prohíbe al Shock entrar a la ciudadela. ¿Qué bestia divina? ¿Acaso no has oído hablar de la bestia divina Naboris? El camello. Se suponía que era la deidad protectora de la tribu de Algerudo, al menos hasta que empezó a actuar de forma extraña. Y para colmo no hay nada que podamos hacer. Se sirve de una tormenta de arena y de potentes rayos para defenderse. Existe la posibilidad de que un día decida acercarse aquí a la ciudadela, así que debo hacer guardia día y noche. No estarás cansada, ¿eh? No hace falta que me dé las gracias. Al fin y al cabo, en esto consiste mi trabajo. Y te diré algo más que seguramente te resulte gran ayuda. El desierto castiga con calor durante el día y con el frío por las noches. Te drena energía un periquete. Ten muy en cuenta los cambios de temperatura si tienes pensado aventurarte en el desierto. Sí, tranquila. Mira, hola, buenos días. Guardiana, toma. Vale, me voy. Molaba que racionaran, ¿verdad? Productos fresquísimos, sí, vamos. Esta lubina de una pinta. De una pinta, está fresca. ¿De dónde ha sacado la lubina? ¿Del charco este? ¿Del charquineiro? ¿Eh? ¿De dónde sacaste tú esa lubina? Que me estás diciendo que está fresca. ¿De dónde la sacaste? A ver, estoy preguntándotelo en serio. Esa lubina apesta. Apesta, señora. Como eso que está ahí arriba, mira. Hola, buenos días. Voy a subirme a hablar con él, pero está muy triste. Este paisano está triste. Estoy seguro que mañana veré por fin cómo amaina la tormenta. Jeje, está guapo. Yeah, alright. Estás como un burro, amigo. Aquí hay cocos, que los acabo de ver, Los buenos cocos. Lanza de soldado, me la llevo. Estafo aquí la lanza. El buen perro. Hola, cocos. No, no. 16 rupias. 16 rupias. Con todos los cocos que hay ahí arriba, voy a pagarte 16 rupias. ¿Estás flipa? Flipó. Hola, buenos días. Qué interesante, señorita, ¿eh? Ah, perdona. Quiero vender. ¿Sabes qué va a ser? Ah, puedo vender de todo aquí, ¿eh? Ah, no, no quiero nada, venga. Quiero comprar. ¿What? ¿Hay algo más que...? ¿Cómo? ¿Qué me dijo? Puedes echar un vistazo por si encuentras lo que buscas, pero si necesitas haces de flechas, tendrás que ir a la ciudad de Gerudo. Los Shiok no pueden acceder. Vale. O sea, yo soy un Shiok, ¿no? Adiós. Pues a los Gerudo los dejamos viajar por el resto del mundo, ¿eh? Quiero decir, eso es una putísima discriminación que me estáis haciendo a mí como Shiok, ¿no? ¿Hola? ¿La escalera Hogwarts que no lleva a ningún lado? Ah, no, ya sé. Lleva una... Anda, mira, un libro.
Los cotillos de Mireles, séptima entrega. Los que me conocéis sabréis que me apasionan los rumores de todas las épocas pasadas y presentes, pero en esta ocasión he decidido presentar a nuestros ancestros. La familia real de Hyrule. Según los rumores que he oído, se dice que en el castillo de Hyrule aún se pueden acceder a lugares muy especiales. En concreto, a cámara secreta del último rey, Rohan Bosphoramus Hyrule. Bosphoramus. Así como el laboratorio de su hija Zelda. A saber los secretos que habrán presenciado ambas hadas y cuántas idas y venidas. Con esta información tan exclusiva... Me estoy durmiendo. Seguro que logro sacarme suficientes rupias para vivir el resto de mis días. De todos modos, pobre del incauto que se atreviera a ir al castillo a investigar este rumor. No me gustaría estar en su piel. Interés, la de Dios. Vale. Pues nada, creo que voy a dejarlo por aquí. Y ya en el capítulo de mañana... Hostia, aquí hay un montón de flechas, Quiero flechas normales. Sí. Ah, solo tiene una. Solo tienes una, eres lo peor. Sí, esas me las llevo, pero vamos. Me va a pillar flechas a dolor, Para tostón. Pam, 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 pam. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo por aquí. Por ahí, este señor, Rost. Un mercader. De verdad, como yo. Pero eso significa que también estás atrapado aquí. Mi jefe y yo queríamos llegar hasta la ciudadela Gerudo para vender nuestra mercancía. Pero no ha sido posible. Solo permite entrar a las mujeres. Hemos hecho todo este viaje para nada. Ah, solo pueden entrar mujeres. Mi jefe está ahora mismo en la ciudadela intentando averiguar cómo entrar. Si aún no he vuelto, imagino que no está yendo muy bien la cosa. Vale. Bueno, chicos, vamos a dejar el capítulo por aquí. Mañana le daremos más. Vuelvo a trabajar de tarde, así que haré el directo a última hora. Si lo hago mañana. Igual mañana solo hago algo por la mañana de subir vídeo o algo de eso y ya está. Espero que hayáis disfrutado. Darle like a la campanita, suscripción. Nos vemos en siguientes capítulos.